¿Te gustaría trabajar en el exchange Binance? Si es así, te animo a que te quedes y veas todo este vídeo al completo, ya que en él te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para presentar tu currículum y también vamos a ver cuáles son las ofertas de trabajo que tenemos disponibles. Nos ofrecen una amplia variedad de empleos que van desde el marketing, programación, también tenemos edición de vídeo, jurídico, etcétera. Tenemos realmente muchísimas ofertas de empleo muy interesantes y es muy probable que tú des el perfil para alguna de ellas. Así que sin más, te animo a que te dejes un like, te suscribas y empezamos. Y bien, yo creo que todos conocemos el exchange Binance, pero si tú eres un extraterrestre que acabas de aterrizar en este vídeo, no te preocupes porque te vamos a explicar de qué se trata. Básicamente, Binance es el exchange más grande que tenemos en la actualidad. Para comprobar esta información lo podemos hacer de forma muy fácil a través de CoinMarketCap o CoinGecko. Tenemos en el menú superior la pestaña de exchange, la cual nos va a listar por orden de capitalización de mercado y una serie de datos todos los exchanges que tenemos actualmente. Como puedes ver, Binance está en el número 1 con una gran diferencia de volumen en las últimas 24 horas respecto a todos los demás exchanges. Otro punto muy interesante que tiene Binance es que su token de utilidad, el BNB, con el cual tienes una serie de ventajas y privilegios por utilizar la plataforma, está en el ranking número 5 de CoinMarketCap, pero esto deberíamos saber analizarlo e interpretarlo, ya que en el número 1 tenemos a Bitcoin, la mejor cripto que tenemos sin ningún tipo de duda, en el número 2 tenemos a Ethereum, pero en el número 3 y 4 tenemos dos stablecoins muy necesarias para todo este ecosistema de las criptomonedas, pero no dejan de ser dos monedas fiat que podrían desaparecer perfectamente y podrían ser sustituidas por cualquier otra moneda estable. Por lo tanto, si sabemos interpretar esta información de estas dos criptos, nos deja BNB prácticamente en la posición número 3, lo cual realmente nos está dando muchísima más información extra del potencial que tiene tanto Binance como el token BNB. Bajo mi punto de vista, creo que tiene un potencial de revalorización muy, muy alto, aunque esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero si ampliamos el gráfico, podemos ver que su máximo histórico tocó los $630 aproximadamente y creo que puede llegar en el próximo bull run incluso a los $3,000-$4,000. Esto, una vez más, no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero bajo mi punto de vista y experiencia en el mundo cripto, creo que tiene un grandísimo potencial a futuro. El CEO, CZ, realmente también considero que próximamente, en el próximo bull run, va a ser una de las personas más ricas del mundo, si no la que más. Y bueno, como te decía, si no tienes cuenta en Binance, te animo a que la crees con el enlace que tenemos abajo en la descripción del vídeo, ya que obtendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. También en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de exchange, tienes el artículo completo acerca de cómo crear tu cuenta paso a paso y también te explicamos cómo funcionan distintas herramientas financieras. Y bien, para ver las vacantes que tenemos disponibles, debemos acceder a la página de binance.com, debemos también hacer scroll y en la parte inferior aquí vamos a encontrar diferentes menús. En el primero de ellos, en el que nos dice sobre nosotros, en la segunda opción tenemos aquí la pestaña de trabajos. Clicamos en esta opción y a continuación nos dice trabaja en Binance. Aquí tenemos las vacantes, tan solo debemos abrirlo y nos va a mostrar las diferentes temáticas o las diferentes categorías de trabajos que tenemos disponibles. En este caso, para el ejemplo, vamos a ir directamente a comunicación, pero como puedes observar, tienen todo tipo de temáticas distintas como desarrollo empresarial, comunicación, atención al cliente, ingeniería y desarrollo, editorial y vídeo, datos e investigación, etcétera. Realmente tienen mogollón de ofertas. Pulsamos en comunicación y aquí directamente nos va a arrojar cuáles son todas las oportunidades que tenemos disponibles actualmente. También podemos buscarlas por localización para que se adapte más fácilmente a nuestra ubicación, pero vamos a darle un vistazo por encima a cuáles son estas ofertas que nos están mostrando. Tenemos aquí una que es además en remoto, aunque el trabajo realmente es para Indonesia. Aquí lo tenemos, Community and Social Media. También tenemos aquí PR and Grow Strategy, esta es para Francia, en París. Otra para México, también de PR Director. Tenemos realmente muchas opciones. Si tratamos de aplicar, por ejemplo, en la primera de ellas, únicamente para ver el proceso que debemos realizar, realmente podemos ver que es muy sencillo. La página por defecto viene en inglés, es bastante interesante saber inglés para poder optar a cualquiera de estos trabajos, siempre vas a sumar puntos y en este caso nos dice que la comunidad y redes sociales de habla indonesia. Para aplicar en este trabajo tenemos aquí directamente LinkedIn, Facebook, Twitter, correo electrónico o el link y también nos dice las responsabilidades que vas a tener en este puesto y los requisitos que necesitas.
puedes ir leyéndolo y ver todo lo que se adapta a tus necesidades. En esta opción de abajo aplica para este trabajo. Vas a poder añadir tu LinkedIn, también subir tu currículum y toda la información que te vaya pidiendo. De esta forma tan sencilla y con toda esta variedad de ofertas de empleo, vas a poder empezar a trabajar en Binance, el exchange más grande del mundo. Y vas a tener un salario competitivo, también una opción de pago en criptomonedas, seguro de salud, horas de trabajo flexibles y un montón de ventajas realmente muy interesantes. Te dejaré toda la información abajo en la descripción del vídeo. También me gustaría que me dijeras qué te parece este tipo de vídeo, ya que próximamente vamos a subir otras páginas web y otros recursos para encontrar distintos trabajos relacionados con criptomonedas, con blockchain y también con negocios online, emprendimiento online y demás. Por favor, me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto sobre estos recursos, ya que considero que pueden ayudar muchísimo a la comunidad, especialmente en España. Todos sabemos que estamos en una situación económica bastante delicada, los puestos de trabajo que tenemos en general son bastante precarios y un trabajo remoto, como es el caso, te puede realmente abrir las puertas y te puede dar muchas oportunidades para el mundo laboral y en general para poder prosperar en tu vida. Por favor, déjame en los comentarios qué opinas sobre este tipo de vídeo. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo, pero la verdad es que muchísimo, a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.